primero por ser la primera mujer en ser secretaria de nuestra institución. Es un prestigio para nosotros contar con su presencia. También es una motivación el transcurrir de su trabajo, el transcurrir de toda su experiencia, con sus palabras motivadoras. Es de mucha vital importancia para nosotros en estos momentos difíciles que estamos conviviendo, porque también necesitamos fortalecer esa parte emocional de cada uno de los colaboradores de nuestra institución. Le daba las gracias a Dios y a ella por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Porque, como ya se lo decía ella, en tantos años que estuve en Panamá, en la sede, tuve la oportunidad de ver otros secretarios que quizás no tuve ese contacto, de tener la cercanía, de ver ese afecto. El cambio ha sido un cambio espectacular, innovador, que da esa sensación de sentirse orgulloso de estar en la Contraloría. Esta gira, como bien su nombre lo dice, Tocando Vidas, ha tocado la vida de todos, comenzando con la mía, porque generó esa conexión, integración con toda la familia de la Contraloría General de la República. Hoy podemos decir que somos una familia, porque conectamos, compartimos, nos integramos y cambiamos la forma en que vemos y en que sentimos lo que es el ser parte de la Contraloría General de la República. Ha sido un antes y un después en la vida de muchos. No nada más lo digo yo, lo han escuchado allá de la boca de todos los compañeros que formamos parte de esta gran familia. Gracias a Dios, porque por primera vez en 90 años tenemos una mujer como Secretaria General de la Contraloría General de la República. Y muy contenta de tenerla aquí en la sede regional de Bocas del Toro, visitándonos y compartiendo con nosotros.